Hola niños. Hola, Hola chicos, profe. ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Hola, bien, gracias. Hola, Matthew, Axel. Profe, Hola, Axel, dime. estoy aquí desde el celular porque estoy haciendo una prueba. ¿Cómo así? Estoy Hola, haciendo Enzo, bien, gracias. ¿Cómo estás haciendo una prueba? Estás en clase, no entiendo. Una prueba en el PC, pero por eso entré en clases en el celular. ¿Ya? Pero y Pero, cuando la termine ya voy a seguir en la clase. ¿y te falta mucho para terminar? ¿No? Es Entonces, la de la ¿cómo? tía Cote, la de la tía Cote tiene menos de 15 preguntas. Entonces terminala primero, dedícate a la prueba y después ingresas con nosotros. Pero profe, Mejor. estoy desde el celular, así que puedo escuchar la clase mientras hago la prueba. Pero es que te vas a confundir, pues, Axel, si No estás me voy a haciendo una confundir, me prueba. saco el audífono y listo. Bueno, ya. Bueno, la Renata está de incógnito. Hola, Renata. Está de incógnita, es un incógnito, nadie sabe quién es. ¿Cómo están, niños? ¿Bien? Hoy día tenemos la clase de artes, chicos, y vamos a compartir la guía con el tío Andrés, que nos está acompañando, ¿ya? Ya, niños, dice, vamos a continuar con el título de la clase anterior, donde dice los colores y su clasificación. Y el objetivo dice aplicar y combinar elementos del lenguaje visual. ¿Ya? Incluidos los niveles anteriores, ¿cierto? En trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos. Hablamos de colores complementarios, pero los colores en general, niños, ¿cierto? Y nosotros hemos visto varias clasificaciones de colores. Estamos terminando esta porque después vamos a conocer los colores terciarios, ¿ya? Por mientras vamos a terminar la unidad en que vamos a aplicar algún tipo de color especial, pero con materiales de ese color. Y eso va a ser un trabajo para término de unidad bien, bien interesante. ¿Ya? Ya. Los colores se clasifican, ¿cierto? ¿Por qué se clasifican? Eso lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. Para su mejor aplicación, para saber qué color va en este elemento o qué otro color va en otro elemento. ¿Cierto? Estamos todos viendo la guía, ¿cierto? Leyéndola. ¿Sí? Hay tres tipos de clasificación del color. ¿Alguien me puede nombrar uno? ¿Una clasificación? ¿Quién me puede nombrar un tipo de clasificación del color? Porque conocemos tres hasta el momento, ¿cierto? ¿Cuál sería una de ellas? Chicos. Nadie se acuerda. Chicos, y esto lo repetimos todas las clases, todas las clases. Luis, bien. Domi, bien. Ya. Luis y la Domi se acordaron, ¿cierto?, de la clasificación. Ustedes saben que al aplicar el color no solamente lo hacemos con algún tipo de material específico como los lápices, pinturas, acuarelas, ¿cierto? También lo podemos hacer
con elementos o materiales que tengan esos colores, ¿verdad? Podemos encontrar papel lustre de diferentes colores, cartulina de diferentes colores, ¿verdad? No es necesario que sean pintura. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros en algún dibujo aplicamos el color con pintura, ¿qué tenemos que hacer con los colores secundarios? Si, por ejemplo, aplicamos témpera, ¿qué tendríamos que hacer para lograr colores secundarios? Combinar los primarios, ¿cierto? En cambio, en el papel lustre, en cartulinas u otros materiales, vienen los colores listos, ¿cierto? Los colores están. No hay necesidad de hacer el proceso de combinación. Lo mismo pasa con los complementarios, porque los complementarios, acuérdense que son la aplicación de un primario más un secundario. Entonces, esos ya están. ¿Ya, chicos? Vamos a ver algunos esquemas para que no se les olvide, porque por lo que veo parece que hay varias que están como con sueño, con tuto, a lo mejor no quieren participar. Y para estar en una clase tienen que tener los 5 sentidos atentos. No podemos, chicos, estar en clase y estar pendiente de otras cosas, porque se nos olvidan. ¿Ya? Vamos a ver entonces los esquemas. Veamos los esquemas que aparecen para el recordatorio de primarios. Ahí tenemos los primarios, que son 3, rojo, azul y amarillo. Son primarios porque son puros, no necesitan combinación. ¿Ya? Luego tenemos los secundarios, que sí necesitan combinación porque esa es la mezcla de 2 primarios. ¿Cierto? Pero luego tenemos que si enfrentamos o trabajamos con primarios y secundarios, vamos a crear la nueva clasificación que son los complementarios. ¿Verdad? Y los complementarios son opuestos o contrarios. Esto, chicos, lo hemos dicho todas las clases. Por lo tanto, ya deben saberlo. ¿Cierto? Porque los alumnos que ya lo aprendieron van a decir, oh, la tía va a decir lo mismo. No, porque yo sé que hay alumnos que aún no lo entienden. Ahí tenemos algunos ejemplos de complementarios. ¿Quién me puede dar un ejemplo, niños? Un ejemplo de complementario solamente. En el chat puede ser. Renata, dame un ejemplo de un color complementario. ¿Qué aparece ahí? Amarillo con violeta. Muy bien, Renata. Matthew, dame otro ejemplo. La Domi, azul y anaranjado. Muy bien, Domi. Matthew, dame el último ejemplo. Falta uno. ¿Cuál será, Matthew? ¿Cuál será el último ejemplo que nos falta? Axel, preocúpate de tu prueba. Profe, es que ya terminé. Ah, qué bueno. Matthew, ¿cuál es el último que queda? El último ejemplo. Amarillo con azul no es complementario. ¿Se fijan, chicos, por qué repetimos todas las clases lo mismo? Porque no están atendiendo. El último ejemplo, dice Renata, que es el rojo y el verde. Muy bien. ¿Se fijan? Por eso tenemos que estar constantemente recordando, porque no se acuerdan. O no están atentos. Acuérdense que en este esquema, chicos, la clase pasada dijimos que habían
tres grupos que estaban bien representados y había un segundo grupo que estaba mal. Y teníamos que adivinar. Fíjense que está, este esquema está dividido en la mitad. El lado hacia la derecha son los ejemplos que están bien y del medio hacia la izquierda son ejemplos que no están bien. ¿Ya? Por lo tanto, hay que fijarse. Además, chicos, este esquema lo tenemos en el cuaderno hace tiempo. ¿Ya? Bien. Veamos entonces los ejemplos que vienen a continuación. Tío. Ya, chicos. Yo les dije recién que los colores se pueden aplicar de distintas formas. Uno son con pinturas, acuarelas, ¿cierto? Con tipos de témpera. Pero los otros se pueden hacer con materiales que tengan ese mismo color. ¿Verdad? Y aquí tenemos una técnica de colores que se llama mosaico, en que ustedes me enviaron trabajo. No todos lo han enviado, pero hay unos trabajos muy bonitos que enviaron de tarea. Fíjense que aquí tenemos, ¿qué material es el que tenemos acá, chicos? ¿En qué aplicamos el color? ¿Qué material será? ¿Qué creen ustedes qué material es? ¿Qué material será Axel, Domi, Renata, Vicente, Matthew? Tenemos chicos que estar atentos a la clase, no estar haciendo otras cosas. Porque si no, vamos a tener que volver a repetir. ¿Qué materiales tenemos ahí que representa el color? ¿Quién sabrá? Axel. Papel. Papel, ¿no es cierto? Tenemos papel abajo. Arriba. Yo creo que es cartulina, ¿cierto? Se nota que es como más grueso y además está como más firme, está mejor pegado. Pero es papel, al final todo es papel. Nosotros podemos usar, chicos, materiales distintos con colores. Ustedes ven en su casa que, por ejemplo, tienen elementos que tienen distinto color, ¿verdad? ¿Cierto? Adornos que tenga la mamá, por ejemplo, son con distintos colores. ¿Cierto? Ya. Vamos a ver unos ejemplos ahora en que aplicamos el color con otro material. ¿Ya, tío? Fíjense acá, chicos. Este es un tipo de mosaico. ¿Por qué es un tipo de mosaico? Porque aplicamos un tipo de material diferente, pero los colores están definidos, no están mezclados, sino que están como separados. ¿Qué material creen ustedes que será? ¿Qué puede ser? A ver, observemos. Renata, ¿qué crees tú? ¿Qué material es los de este pececito? ¿Qué puede ser? Son como bolitas, ¿cierto? Claro, pueden ser pompones pequeños. No, no son botones, Renata. No. Pueden ser bolitas de papel de colores, ¿cierto? Algún tipo de bolita, ¿verdad? ¿Saben qué son? Son legumbres. Son garbanzos que los pintaron. Están pintados. ¿Se fijaron? Pintaron el pez que está relleno con garbanzos. ¿Verdad? Abajo. ¿Qué material será el que está abajo, chicos? Vamos a ver.
Aquí tenemos como un globo, ¿cierto? ¿De qué estará hecho? ¿O qué material aplicarían? A esos son botones, ¿cierto, Domi? Claro. Esos son botones de distintos colores. Sobresale el blanco ahí, ¿verdad? Tenemos colores, botones blancos. Claro. Abajo, ¿qué serán? Hay como un jardín. ¿Se fijaron? ¿De qué serán esos materiales? ¿O qué materiales serán? Fíjense bien. Están con un fondo medio celeste. Eso quiere decir que es como un tipo de jardín. Claro, Vicente, esas son tapas de botella. ¿Se dan cuenta que podemos hacer cosas muy bonitas con cualquier material? ¿Cierto? Ya. Veamos lo que viene a continuación. Ya. Veamos ahora lo que viene. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Fíjense acá. Miren qué lindo este trabajo, chicos. Lo hicieron con fondo de un papel de diario. ¿Se dan cuenta? Lo pegaron sobre un trozo de papel de diario. Dibujaron un árbol, el esqueleto del árbol, ¿cierto? El tronco y las ramas. Lo pintaron negro, pero pegaron. Esos son botones de colores. Botones. Claro, son botones pequeños. El de arriba me refiero, ¿ya? Pero todos en la misma tonalidad. No son, por ejemplo, de distintos tonos, sino que el tono ahí es rosa. ¿Cierto? ¿Qué más ven? Pablo. Chicos. Tenemos tonos rosa, un rojo, un color, un rojo oscuro, uno más clarito, como rosado. Abajo, ¿qué tenemos abajo, chicos? ¿Qué será Tapas de esto? botella. Estas son tapas de botella. ¿Qué están formando ahí? Flores, ¿cierto, Domi? Flores. Sí, bonito, es un cuadro. Este es un solo cuadro dividido en cuatro. Qué lindo. ¿Cierto? Ya. ¿Qué vendrá más abajo? Veamos. Las flores también son todas distintas, ¿se fijaron? Miren, todas las flores son diferentes. Ese es mucha creatividad, ¿eh? ¿Cierto? Ya, veamos lo que viene ahora, Tito. ¿Qué vendrá ahora? Ahí. Como que se había ido un poquito, ¿eh? ¿Cierto? Ya. Veamos ahora, luego de las flores, ¿sí o nos puede mostrar los ejemplos, porfa? Ya. Fíjense que vimos las flores, ¿cierto? Ahí son solo tapitas, diferentes tamas. Pero abajo, fíjense que un niño, una niña en este caso, quiso hacer un paisaje. Veamos cómo le resultó. Todos con material de colores. Miren, aquí aplicó ella tapitas. ¿Qué más aplicó? A Palos ver, de ¿qué helado. descubre? Cristóbal, ¿qué más? Palos de helado.
Palitos, esos, no, son palos de helado. Sí, pero son palos de helado de colores. ¿Cierto, Cristóbal? Sí, profe. Hay palitos de helado, hay palitos de fósforos también que son más chiquititos. ¿Qué otro material ustedes podrían ocupar? Tela. ¿Qué se les ocurre? A ver, Alonso. Tela, el mono es el que ocupa tela. La monita que está ahí en el jardín, dices tú. Sí. Podría ser papel lustre también, ¿cierto? Pero puede ser tela, claro. Algún tipo de género que haya tenido y que hizo un vestido ahí. Claro. Ya. A ver, chicos. ¿Qué otro tipo de material ustedes creen que se puede ocupar acá? Tenemos tapita, palos de helados de colores, tela. ¿Qué otro tipo de material? ¿Cuál es el limpiapipas, Renata? Para hacer las florecitas. A ver, explícanos. Eran esos tubitos como suavecitos para limpiar las bombillas. Ah, ya. Ahí tendríamos que trozarlo, ¿cierto? Buena idea. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otro tipo de material aparte de este podríamos utilizar acá? Siempre que esté en 3D, ¿cierto? Que sobresalga. ¿Qué otro tipo de material podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre? Lana, ya, lana, muy bien. Pero esa lana, Cristóbal, dependiendo para qué la ocupamos, tiene que estar como nuevita. Ahora, si la vamos a ocupar a lo mejor en el follaje de un árbol, podría ser más crespita. Domi, es material, no pintura, no. Estamos hablando de otro material que sobresalga, ¿ya? Ya, lana, limpiapipas, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de material? Claro, puede ser de oficina, sí. Es que eso es variado, pues chicos, ustedes pueden colocar lo que quieran. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de material, por ejemplo? Ahora, la Domi me decía pintura, claro, en el caso de realizar un trabajo parecido, lo mejor sería, chiquillos, que el fondo fuera cartulina de color, no pintura, ¿ya? Porque con pintura eso lo vamos a dejar para fin de año para hacer otro trabajo. Pero ahí sería bueno cartulina de color. Ahora, si tienen alguna tela que la mamá ya no ocupe y que esté totalmente, no sé si nueva, pero pareja, también la pueden ocupar. Chicos, ¿ustedes conocen el cartón corrugado? Ese cartón que viene como con unas como sobresaliente, como con curvas, ¿lo conocen? ¿No? Tengo varios chicos, a ver, Luis, Domi, Renata, Cristóbal, Axel, que están participando, pero el resto, ¿qué pasa? Hoy día viernes parece que todos estaban como con sueño. ¿Cierto? Ya. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Claro, ese es un tipo de cartulina que tiene como curvas. Ese es el cartón corrugado, ¿cierto? Y tiene como unas filas así de en que sobresale el papel. Es como, esa es una textura, chicos. Eso viene con textura. Ya. Veamos ahora la actividad para luego indicarles qué vamos a hacer.
Antes de la actividad, Tito, bueno, ahí se hace una aclaración que para utilizar, para que ustedes hagan alguna obra de arte, algún trabajo muy bonito, los materiales son variados. Pero en el caso de ustedes, yo les voy a decir, a pedir qué tipo de material, ¿ya? No voy a, hay algunos que no vamos a utilizar. En este caso, en la actividad ustedes van a escribir en el cuaderno lo que siempre hacemos, el título de la clase, objetivo y la fecha de la actividad. Ahora, observen, chicos, los ejemplos de qué están hechos, qué tipo de material ocuparon, ¿ya? Después en la 3 dice, y esto es un proyecto, niño, ¿ya? Nos vamos a preparar. Dice, dibuja en tu cuaderno lo que quisieras realizar en arte. Tiene que ser un cuadro chico decorativo. Puede ser un jardín, un paisaje, etc. ¿Ya? Pero ustedes lo van a dibujar en su cuaderno de arte solo con lápiz. Si quieren, lo pintan. Pero a mí me interesa saber qué les gustaría hacer a ustedes y con qué tipo de material. ¿Ya? Que insisto, puede ser un cuadro decorativo o puede ser un jardín, puede ser un paisaje de mar, que el mar con botes, puede ser el fondo del mar, etc. ¿Ya? Renata, estás poniendo atención, ¿cierto? Lo que estoy explicando, ya. Como les digo, en la número 3 dice, dibuja en tu cuaderno lo que quieres realizar, ¿ya? Solamente colocamos el cuaderno en forma horizontal, ¿ya? Así, tal cual. Y dibujamos con lápiz de mina. Lo pueden pintar con lápices de colores, ¿sí? Con lápiz de color, ¿ya? Ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes aparte de la tarea del dibujo? Desde hoy van a empezar a recolectar tipos de materiales, pero pequeños. ¿Ya? Pueden ser palitos de fósforos de colores, pueden ser tapitas, botones, ¿ya? A lo mejor. Pueden ser quizás ramitas de árbol, de alguna planta, una ramita que no sea muy grande, palos de helado de colores. Pueden ser a lo mejor alguna moneda que la mamá antigua que tenga la mamá por ahí guardada. Si tuvieran cartón corrugado, que hay unos que venden chicos ahí. Que vienen en, igual que el papel lustre. Lana también. La lana puede ser que ya esté usada o lana nueva, porque no sirve, las dos no sirven para el mismo propósito, ¿ya? Para diferentes temas. Ahora bien, van a buscar todos los materiales pequeños que tengan, botones pequeños, medianos. Todo de color. Todo de color. ¿Ya? Y lo que no vamos a ocupar va a ser pintura, ni témpera, ni acuarela. Podemos ocupar papel lustre de colores, podemos ocupar a lo mejor en algún recorte, algún papel de regalo que ustedes tengan, que tengan flores. O figuritas también las tienen que recortar. Todo eso, chicos, lo van a buscar. Tienen que buscar mínimo 6 tipos de materiales. 6. ¿Ya? 6. Mínimo 6. Pueden ser más. Eso lo van a guardar en alguna bolsita, lo pueden guardar en alguna caja, porque vamos a hacer un trabajo. ¿Ya? Entonces, la idea es que empiecen desde ya a buscar el material. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar mínimo 6 tipos de este tipo, de ese material. Mínimo 6.
Y la lana que alguien preguntó, puedes usar la lana que esté nueva, nueva, lisa, y puedes usar también la lana que ya esté más crespita, que ya esté usada. Pero sería ese un tipo de material, no es que contemos dos. ¿Ya? ¿A quién más se le ocurre otro tipo de material, niños? ¿Qué otra cosa podríamos? Pueden ser lentejitas, porque las lentejas, acuérdense que tienen como volumen, bueno, todos los cereales o las legumbres. ¿Ya? Yo creo que lentejas, chicos, porque si van a hacer, por ejemplo, algún paisaje, las lentejitas las pueden ocupar como la parte de la tierra, ¿cierto? Por el color. ¿Ya? Los palitos de helado, o perdón, palitos de fósforos de colores, si van a ocupar en algún paisaje de mar, de playa, de marino. Podemos ocupar palitos de fósforo de un solo color, pueden ser azules o pueden ser verdes y lo vamos mezclando. Ahí les voy a indicar cómo. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de material se les ocurre? ¿Qué podría ser, chicos? Trocitos de tela también pueden ser, no muy grandes. Todo ese tipo de material, chicos, debe tener colores, debe tener un color. ¿Ya? Trata de que el mismo material no se repita tanto. ¿Ya, niños? Pueden ser piedritas chicas, claro, Cristóbal, pero ahí tendríamos que tener cuidado porque son pesadas, aunque sean pequeñas. Y no se pueden pegar, a no ser que la pegues con silicona. Y ahí, bueno, ahí si lo pegan con silicona tendrían que pedir ayuda a la mamá, porque eso tiene que ser una persona adulta, no ustedes. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un cuadro, niños. Un cuadro, una obra de arte preciosa, porque eso después lo vamos a exponer en un trabajo que vamos a hacer en el colegio. Y la base del trabajo, bueno, después yo les voy a pedir los materiales, pero por mientras necesito niñitos que vayan juntando material pequeño, por ejemplo, botones de distinto tamaño, de colores. No, eso no, Renata. No, eso tiene que ser, es otro tipo de trabajo, ¿ya? Otro tipo de trabajo porque la pepa ya existe. ¿Ya? Este va a ser un trabajo creativo. ¿Ya, niños? Los que aún no me han enviado el mosaico, se está terminando el plazo. De hecho, se terminó. Pero si no lo han hecho, por último podría ser esta semana. Si no, ya no voy a revisar, niños, y van a tener que. Voy a tener que colocar la nota mínima y la nota mínima es horrible, es un 1. Es horrible. Así que yo no quiero que nadie de este curso tenga mala nota. Así que los que no han enviado, sí, Domi, sí. He recibido muchos, pero me faltan también. Así que para que se acuerden los que no lo han enviado, el mosaico, ¿ya? Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Recuerden que todo lo que se pidió no hay que enviarlo. ¿Ya? Eso lo mantienen en el cuaderno, los materiales lo guardan en una cajita, en una bolsita, en algo. Le piden a la mamá, los hermanos que les ayude a buscar material. Mínimo seis. Mínimo seis. ¿Ya? Y la próxima clase ya vamos a trabajar. Vamos a hacer la obra de arte, ¿ya? Y esa obra de arte no la van a poder votar porque yo sé que hay niños que han votado los trabajos, no. Eso no, chicos, todavía no, porque lo vamos a poner en el colegio, ¿ya? Ahí yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Esas son solamente algunas indicaciones que estoy dando, ¿ya, chicos? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer?
Eso es lo que les voy a explicar la próxima semana. Ya, niños, preguntas, todas las que quieran. ¿Está todo claro? Todos los que entendieron, dedito para arriba. Los que entendieron, ya. Alonso entendió, Luis también, la Domi, Cristóbal, ¿quién más entendió todo? Joaquín, la Martina, Gaspar, Rodrigo, Rayén, Vicente. ¿Quién más entendió? Levante el dedito. Antonella. La Renata. Matthew, ¿entendiste? Levanta el dedito. La Rayén. ¿Quién más? Nadie más, chicos. La Antonella, Alfonsi, Axel, ¿no? Axel, ya. Qué bueno, niños, que hayan entendido, porque la próxima clase yo voy a dar por hecho que ya saben clasificación del color, que ya conocen todo, porque lo hemos repetido, repetido, repetido. ¿Ya? Y eso es para que pongan atención. Chicos, busquen la mayoría de los materiales pequeños, que no sean tan grandes. Lo más grande podría ser los palitos de fósforos de colores, o a lo mejor un palo de helado de color. Pero los palitos de helado son grandes. No vamos a necesitar tan grandes. Pueden ser algunos, ¿ya? Ya, chicos, pasen un lindo fin de semana. No se expongan. Los que deben trabajo, pónganse al día. Me dio mucho gusto verlos. Les voy a enviar con la tía Paula la guía ahora, ¿ya? Para ti también, Domi. Ya, chicos, un besito.